Bueno. ¿Estamos más o menos todos? Creería que sí. No, Bueno, ¿verdad? ahí les volví a pegar el nexo link por si alguno no lo había visto. Vamos. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que son las instalaciones para ovinos, ¿eh? Y bueno, la mayoría de las fotos son o de Patagonia o de Provincia de Buenos Aires, digamos que es a donde mayor amplitud y donde encontramos instalaciones prácticamente adaptadas, digamos, a la especie, ¿no? Bueno, en general, en las grandes estancias de Patagonia o en los campos patagónicos, donde tenemos la planta de corrales es cerca del casco, ¿eh? Ahí ven lo que es el casco, el conjunto de construcciones, digamos, centrales en la estancia, ¿no? Están, bueno, la administración, la casa de los patrones, incluso hasta hay dependencias como son la carnicería, galpón de esquila, depósito. También existen hasta canileras para los perros. Bueno, y ahí tienen los corrales de encierre, ¿eh? Lo fundamental del corral de encierre, bueno, es que tiene que tener el tamaño adecuado como para encerrar la majada más grande del campo, ¿eh? Está. Y en general hay potreros pequeños o piquetes pequeños, digamos, que ofician de corrales de largada, ¿eh? Alrededor o próximos a lo que es la planta de corrales, ¿eh? En general, en la planta de corrales encontramos los bañaderos, los pediluvios, y bretes y corrales para clasificación de animales, y la manga, por supuesto. Bueno, esto es una vista aérea también de un casco, como se dan cuenta, bueno, este es el galpón de esquila, allá tienen, digamos, la iluminación de la cumbrera, la rampa para el ingreso a los corrales internos, ¿sí? Y en general en la Patagonia se construyen los cascos acá, en hondonadas, en pequeños valles, precisamente para quedar al reparo del viento. Bueno, esto es un alambrado y una tranquera. En general lo que se usan son entre 7 y 8 hilos en el alambre, ¿eh? Bueno, la tranquera no la vamos a describir porque no tiene secreto. Bueno, existe una planta de corrales, algunos le llaman diseño neozelandés, ¿eh? Estos son corrales de encierre. Fíjense, en general de los corrales más grandes se pasa a los intermedios, a un huevo toril, un embudo. El embudo en general es doble, esta sería la manga, y acá al final tenemos la salida, ¿eh? Tenemos uno, dos o tres corrales de aparte, ¿eh? El animal se puede, después de la salida, destinar a los tres, ¿eh? A veces se agregan dos puertitas acá y se pueden también derivar hacia estos corrales, digamos, anexos, ¿eh? O sea, que puedo seleccionar en cinco etapas o cinco tipos de animales en base a las salidas que me provee la manga. Bueno, y esto es una manga de madera, ¿eh? Por supuesto, tiene que ser mucho más baja que la del bovino, ¿eh? El corte, digamos, es en forma de V. Tampoco se busca que haya travesaños por arriba, ya que en general, digamos, impide el trabajo del personal, ¿eh? Porque a veces se golpea contra lo que serían los travesaños que la manga que acostumbramos a ver para vacuno tiene. Bueno, fíjense, allá está el galpón, eso es lo que se usa como galpón de esquila. Ahí tienen la salida, y desde la salida misma se ha hecho un corral que permite embocar los animales a la manga. ¿Cuánto tiene que tener en general de altura una manga? Bueno, entre 1,10 m y 1,30 m. Si trabajo con una raza de gran porte, como una Romney,
Se usa en general 1,30 m. Bueno, y esta es la salida de la manga. Ahí tenemos la puertita aparte. Acá fíjense que hay dos opciones de salida, ¿sí? Tenemos puertas laterales acá. Entonces hay dos opciones más de salida hacia los costados, ¿sí? El final o la salida de la manga, en general se usa sin cepo. Acá hay una puerta que cierra transversalmente, pero casi no es necesario encepar la oveja. Entonces, si el establecimiento, digamos, no tiene muchos animales y hay buena disposición de personal, en general, si hay que revisar un animal en la cabeza, en general se lo saca afuera, se lo sienta y se lo revisa. Bueno, y acá tenemos gente trabajando en Patagonia. Es una manguita corta, fíjense, no debe tener más de 3 metros esto de largo. Allá están en el huevo o toril embocando los animales, y acá este operario lo que está haciendo es clasificarlo. Tiene ahí las dos puertitas y en base a cómo las abra, digamos, selecciona a los animales. Bueno, acá tengo la entrada a la manga desde el embudo, y acá tengo una tranca. Esta tranca lo que impide, por supuesto, es que una vez que se cierra, que los animales reculen y vuelvan al huevo. Fíjense, allá tenemos una parte, todos los corderos juntos, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, para hacer una señalada, y allá tengo todos los vientres separados. Bueno, y esto es desde arriba, como se ve. Este es el antecorral, ¿cierto? Y acá tengo el embudo o el toril, y fíjense que tiene una separación al medio. Esta separación al medio lo que logra es introducir hacia la manga mucho más rápidamente los animales. Esta puerta, digamos, separa de qué parte del huevo voy a meter animales hacia la manga, pero hace que el flujo, digamos, sea mucho más rectilíneo y los animales entren mucho más rápido y sin tanta incomodidad para el personal que trabaja acá. Lo fundamental, digamos, en el diseño de los corrales, bueno, es copiar, digamos, lo que ya hay de buenas instalaciones, sobre todo pensando en los grandes establecimientos que tienen que trabajar, digamos, rápido con muchos animales. El flujo de animal tiene que ser prácticamente continuo. Y, bueno, las buenas instalaciones para evitar, digamos, los golpes, tanto de los animales como del personal, ¿sí? Bueno, y acá lo ven desde la manga, a ese corral. Fíjense, acá están las puertas que abren, ¿sí? Y ahí está la tabla al medio. Entonces se llena, y desde un lado u otro, alternativamente se va llenando la manga. Bueno, acá tiene unos corderos en esta manga. Esta tampoco tiene importancia. Bueno, acá tiene una manga relativamente nueva. Fíjense que acá, la primera parte tiene puerta de tipo guillotina, que cierran de arriba para abajo. Bueno, y esta manga, a la sección, digamos, no es en B, sino que es de tipo rectangular. Estos lienzos, fíjense, negros, lo que hacen es cerrar en el corral de largada o cortar, digamos, el viento. En área ventosa, si se puede, o los corrales de largada de los galpones de esquila, eso es lo ideal, tratar de tener los ciegos para evitar el viento sobre el animal recién esquilado. Bueno, esta es la misma vista de esa manga, de la guillotina, como les decía, y en la casilla de operar. Esta parte, cuando está cerrada acá adelante, se denomina casilla de operar, como homología, digamos, de la manga usada en bovino. Bueno, otra vista de una manga en Patagonia. Estas son las puertitas de clasificación. Esta es la puerta que cierra. Digamos, acá es donde debería estar el cepo si se decidiera poner. Bueno, acá tienen una manguita bien barata. Fíjense, esto es todo madera de aglomerado, ¿sí? Lo que se hace en general siempre es poner un borde acá, donde apoyarse, una tabla. Por supuesto que tiene que ir reforzado por el tema de los travesaños, que apoya
esta tabla sobre ellos. Esta ya la vieron. Bueno, ¿y para qué sirve la manga? Bueno, para dar desparasitaciones orales, para inyectar los animales, para boquear. El animal en general ingresa con la cabeza arriba cuando se coloca en esta posición y se puede ir caminando a lo largo de la manga y, por ejemplo, clasificando los animales por edad dentaria. ¿Sí? Estos colegas están haciendo una ecografía. Fíjense, se van metiendo de a uno. Este hombre está metiendo el brazo entre la tabla, coloca el cabezal, hace la ecografía, después entra otra oveja y va trazando, fíjense que esto está sobre una carretilla, va trazando el ecógrafo, lo va poniendo cerca de la oveja y así van de a una haciendo la ecografía en la manga. Otro uso de la manga, para inseminar. Fíjense que el borde de estas tablas es redondeado, le han puesto un caño de plástico negro para redondearlo. La oveja la calzan sobre el borde y este hombre de rojo lo que está haciendo es introduciendo el vaginoscopio. Cuando hace inseminación cervical o vaginoscópica, se puede hacer de esta forma. Bueno, el galpón de reproductores es similar a los viejos galpones de reproductores de bovino. Son galpones sobrelevados. Eso es para principalmente para aprovechar el uso del piso ranurado y que toda la materia fecal del animal y la orina caiga debajo. Sobre todo piensen que en las cabañas de ovino, al tener explotación lanera, lo que se busca es precisamente que no se ensucie el vellón con materia fecal y orina. Entonces todo eso pasa gracias al piso ranurado. Hay una rampa de acceso. Y cuando se acumula mucha materia fecal, eso se limpia por acá debajo. Bueno, otro galpón de reproductores. Sí, ¿alguien preguntó algo? Bueno, esta es la vista de la rampa de entrada. Esto es algo que se ve anexo y prácticamente en las cabañas. Se denomina la calecita. Es un aparato metálico giratorio. Entonces los animales que son de bozal, se ata cada uno acá en un puesto y se los pone a girar. Entonces los animales atados, digamos, giran y caminan y tienen algo de actividad física cuando se los saca del galpón. Bueno, y este es un galpón más moderno de reproductores. Fíjense que es más chico, es más económico. Y fíjense que acá el piso se sobrelevó y se hizo también ese segundo piso de ranura, tabla ranurada. Hay que tener, digamos, bebedero, comedero y la puerta de acceso para cada tipo de corral. Esto al estar sobrelevado, digamos, permite una rápida limpieza con una manguera a presión. Para el arrastre de todo lo que es la boñiga de materia fecal. Bueno, sombra. Nos vamos a tener algo práctico, rápido. Y acá tienen algunas fotos de bañaderos. Un bañadero recto lineal, ¿sí? Usado por supuesto para el combate de ectoparásitos. Allá tienen la entrada, cerrada con chapa. Este es el bañadero. Y acá tienen la salida, los dos corrales de escurrimiento. ¿Por qué son dos los corrales? Bueno, porque a medida que los animales van saliendo, llenan uno, ¿sí? Cuando se llena, eso se cierra y se empieza a llenar el otro corral. Eso es para darle el tiempo a que el líquido, digamos, del baño escurra. Fíjense, acá viene una canaleta, acá viene la otra canaleta. Eso pasa después por un filtro que retiene toda la materia grosera, resto de lana, resto de paja, materia fecal del corral, y a partir de ahí, una vez que se retiene todo lo grosero, eso se vuelve a volcar al líquido del bañadero. Siempre anexo al bañadero, acá la verdad que no lo veo, pero acuérdense que tiene que haber un tanque de agua para hacer la dilución, para la reposición del producto ectoparasiticida, ¿sí? Bueno, este otro bañadero, este creo que es de bovino,
En general, cuando tienen las paredes tan altas acá en la boca al inicio, es para evitar la salpicadura cuando el animal se tira al baño, y allá tienen la rampa de salida. Bien gradual, con la puerta que aparta hacia uno o hacia otro corral de escurrido. Bueno, esta es la planta de un bañadero recto. En los pequeños establecimientos, en general con menos de 500 animales, lo que se veía antes era un baño tipo olla, que se denomina. Es realmente como una excavación circular en un corral. Entonces fíjense que acá están los animales libres en ese corral. Acá hay un horquillero, el hombre que maneja la horquilla y que maneja la sumersión de los animales. Bueno, y este hombre lo que hace es agarrar de a uno, a mano, el animal y lo zambulle, lo tira directamente adentro del líquido del baño. ¿Sí? Este hombre lo sumerge. Acuérdense que para cada baño lo ideal es sumergir 3 veces la cabeza del animal para obtener un buen mojado con los productos antiparasitarios, y después le permite la salida por la rampa. Entonces, al ser un bañadero chico, relativamente económico, por eso se lo ve en los establecimientos con poca cantidad de lanares. Lo que tiene de desventaja esto es lo siguiente, que esta persona tiene que agarrar de a uno los animales, es realmente trabajoso cuando quedan muy pocos animales en el corral, se sacuden, etc., y los tienen que llevar hasta la boca del bañadero y sumergirlo. ¿Sí? Profe, perdón, sí. No me quedó claro por qué tiene que haber 2 corrales al final del bañadero. Porque vos tenés que darle tiempo al animal que sale, sobre todo porque el vellón es muy higroscópico, retiene mucha agua, retiene mucho producto, a que escurra. A ese animal vos no lo podés largar directamente al campo cuando sale del bañadero, ¿entendés? ¿Por qué? Porque si no vas a gastar líquido en exceso, ¿entendés? Se hace muy, muy cara entonces una desparasitación contra ectoparásito. Entonces vos tenés que dejar que chorreen en ese corral que es de piso de cemento, ¿sí? e impermeable, y ese líquido retorna, pasa por un filtro y retorna al baño, ¿entendés? Sí. Entonces llenás un corral. Y para no largarlo enseguida, hay otro corral. Entonces vos derivás los animales al segundo corral mientras el primer corral sigue escurriendo. ¿Entendés? Cuando se te llena el segundo corral, ahí largás el primero. ¿Entendés? De manera que tengas uno vacío disponible. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, y existe una modificación del olla que se denomina circular. También es usado en establecimientos con relativamente poca cantidad de lanares. Acá hay una isla de mampostería a donde se para el horquillero. ¿Sí? Fíjense, acá hay esta es la entrada, es una entrada bien abrupta, y también el animal se tira por acá, nada todo alrededor, este está vacío, no tiene líquido, nada todo alrededor, mientras el horquillero lo va sumergiendo y lo va empujando. ¿Sí? Bueno, los bañaderos en general, debido a que casi se ha erradicado o existieron, digamos, o existen actualmente tanto los antiparasitarios inyectables como el purón, en Patagonia solamente se siguen viendo. En general, como todavía sigue habiendo bastante melófago y algo de sarna, se siguen, digamos, utilizando. Pero ya en Pampa Húmeda, en región mesopotámica, si están los bañaderos, en general es muy difícil que se usen ya con el ovino. ¿Sí? En un campo donde hay garrapata de bovino, se puede usar, por supuesto, el baño de las vacas para sumergir las ovejas. ¿No? Siempre y cuando, por supuesto, tenga el producto de baño adecuado. Bueno, y ahí tenemos la foto del bañadero isla. La salida y los 2 corrales de escurrido. Bueno, en los campos, sobre todo de pampa húmeda o del noreste, también se puede fabricar un pediluvio. Esto es para combatir el pietín. ¿Sí?
tanto en forma preventiva como, o sea, profiláctica como tratamiento. A veces sobre la misma manga, si esto se planifica, se hacen bordes de mampostería y se utiliza como receptáculo para el líquido del pediluvio. Los líquidos del pediluvio, acuérdense que son, pueden ser sulfato de zinc, sulfato de cobre o formol. Formol en última instancia, ¿sí? Bueno, pero eso requiere el fondo de la manga, hacerlo, digamos, de mampostería y, importante es ponerle un mecanismo de desagüe, que tengan, digamos, alguna válvula, como para permitir el recambio del líquido. Si el pediluvio no lo usamos como se debe y empiezan a juntar materia fecal, suciedad, tierra, orina y todo el material que van dejando los animales a la pasada, si no tiene un buen drenaje, si no lo puedo vaciar, realmente eso va a ser algo problemático. Porque poner a una persona a vaciar y a limpiar eso, digamos, es un trabajo infrahumano. Entonces, esos pediluvios mal construidos, se ve también mucho en los tambos, directamente pasan a ser un incordio desde el punto de vista de manejo y hasta son un foco de difusión del mismo pietín. Bueno. Esto es intabalcarse. Acuérdense que habíamos dicho que los primeros animales que se esquilan en un galpón de esquila a la mañana tienen que estar libres de rocío. Entonces estos son los corrales dentro del galpón a donde se encierran y se impide que los vellones durante la noche de los animales encerrados se moje con humedad del rocío o de lluvia. Bueno, venta de inseminación. Acá tienen lo que se denomina el brete calecita. ¿Por qué se dice la calecita? Bueno, porque esta estructura gira. Está clavada en el piso y gira. Acá hay una puerta. Por esta puerta se introduce el animal prácticamente a mano, agarrado, y se lo mete en el brete de atrás. ¿Sí? Acá está la cabeza del animal. No se ve muy bien, pero esa es la cabeza. Y acá está el cuerpo. Esto cuando gira, le pone en posición a la oveja en esta forma. De manera que el inseminador, que acá está inseminando en forma vaginoscópica o cervical, está ubicado acá atrás del animal en el pozo de inseminación y le queda justo de culata la oveja para inseminar. Fíjense que acá sí la oveja está fija por un cepo. Entonces después de que la insemina y hace la inyección del semen, vuelve a girar la calecita, abre el cepo y el animal se escapa para allá, el que ya está inseminado, y el otro que estaba esperando en el cepo, en el brete de allá, le queda listo para inseminar. Y esto es lo mismo, una calecita, vista desde atrás, sin animales, por supuesto. Acá tengo un brete y acá tengo otro brete. Este es el pozo de inseminación, a donde trabaja el técnico. Y además de tener cepo, esto fíjense que tiene una madera que se mueve desde abajo y que se denomina barriguera. Entonces es como un apreta vacío del vacuno, pero para la oveja. Entonces al animal esto la ciñe un poco en la cintura y la deja más quieta a la oveja. Y es mucho más fácil el trabajo de inseminación. También esto es rotativo. Fíjense que allá hay un bretecito, una manguita de tablas, el animal entra, se encepa, queda esperando, este animal se insemina, se larga para allá y esto se gira. El personal sigue reponiendo animales en este brete, ¿sí? Y los animales ya inseminados de acá se largan. Bueno, y este es un laboratorio, a su vez sirve de lugar o de sitio para la inseminación laparoscópica. Ahí ya está la oveja esquilada, lista en la camilla para ser inseminada por vía laparoscópica, ya está el laparoscopio, y si la anexan mesadas y un lugar, como el lugar es relativamente limpio, en general también se usa de laboratorio y sala de inseminación. ¿Sí? Fíjense que esto tiene mosaicos, tiene azulejos, mesada lavable, etc.
Y esto es lo que se hace a campo muchas veces, que no debe hacerse. Fíjense, acá se está dentro de un corral con la camilla y el hombre está inseminando laparoscópicamente. Bueno, habíamos visto recién lo que eran los pasos de inseminación, como se les dice, el sitio que ocupa el inseminador, y en general hay campos que en el corral, perdón, hay campos que en el galpón de esquila hacen o construyen en una esquina ese laboratorio que les mostré, a donde inseminan. Y a su vez, fabrican el pozo de inseminación. Entonces, esto es una vista del laboratorio desde afuera. Pasando esta ventanita, ahí está el pozo de inseminación y el inseminador. Y este es un brete rotativo en el cual acá hay una manga, el animal entra, se encepa y se lo gira. Y se lo presenta de culata al inseminador que está del otro lado. Ahora vamos a ver cómo está. Y esta es la foto del otro lado. Acá está el inseminador, todos los instrumentos de inseminación, y acá tiene la ventana, y ahí está metiendo el vaginoscopio. Ahí lo ven mejor. Está bajo el nivel del piso, sentado, y ahí está inseminando. Bueno, lo que veíamos antes, o lo que veníamos hablando, lo que era el piso de tabla, para la crianza de reproductores, digamos, confinados. Los corrales de esquila, acuérdense que en general tienen este tipo de tabla, puertitas, estos son los corrales de agarre, y la puertita a veces es fija en su bisagra, o a veces puerta vaivén. Estas son las distintas puertas que abre el esquilador para buscar el animal que le corresponde. Bueno, instalaciones desmantelables. Bueno, acá tienen un establecimiento que hace, por ejemplo, parición confinada. Es una estructura de... Nos quedan 10 minutos. Es una estructura de caño que tiene media sombra. Estos son postes y hojas de malla que se arman y que se desarman. Se van pasando los animales preñados a estos corralitos hasta que paren. Se los deja 1, 2 o 3 días, digamos, hasta que la cría, digamos, esté fuerte, bien calostrada, se monitoreó el parto y después se vuelven, digamos, a la majada general. Comederos, muy fácil fabricar comederos para la especie ovina. Esto es un caño directamente cortado a la mitad, fijo al piso. Si no disponen de caño, fíjense, este otro comedero portátil, muy fácil de hacer, es prácticamente una lona tensada con estacas sobre el piso. O acá tienen caño de PVC, lo pueden poner a ras del piso o incluso lo pueden sobrelevar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los tambores plásticos de 200 litros, cortado al medio, abriendo hilos en los alambrados, ¿sí?, y poniendo los comederos enfrente, se permite, digamos, el acceso de los animales. Esto ya, si bien es hecho con tambor reciclado, están fijos ahí. Fíjense que acá hay una estaca sosteniendo la línea de tambores. Bueno, y este otro comedero, en este caso es de lona, en Patagonia, para los corderos. Se llama en W. ¿Por qué? Bueno, porque es una lona que a partir, fíjense la letra W, si yo le tenso, le paso 2 alambres hacia el fondo y un alambre aquí al medio, me quedan 2 comederos en B enfrentados. Entonces, acá entra una fila de corderos, en esta parte de la W, y acá entran otros 2. Estos son corderos cola, merino, en Patagonia, con el manejo este que habíamos descrito en la clase pasada, ¿sí? Se engordan prácticamente encerrados, cosa de que se terminen en grado de gordura y que puedan ser vendidos como cordero liviano, pero gordo, en condición de mercado, ¿sí? Bueno, lo que se ve por la zona es mucho, mucho desperdicio de rollo. Entonces, una forma muy práctica de evitar el desperdicio de rollo es esto, poner una malla de alambre
cortada a la mitad, en la cual, fíjense, el desperdicio es relativamente poco. Lo peor que puedo hacer es dejar un rollo sin ningún tipo de canasto para que coman las ovejas, o incluso si le pongo un canasto de vaca, o sea, con tamaño para que sean las vacas, el ovino se mete adentro, pisotea, bostea, y eso el animal no lo come más. Entonces, si damos rollo sin ningún tipo de canasto, piensen que el desperdicio va a ser muy importante. Bueno, y corrales de repunte, corrales de descanso, estos son los corrales que se utilizan para encerrar los vientres, en arreos prolongados, sobre todo cuando se llevan los animales a los campos de veranada, como se dice, o para encerrar la majada, para hacer la señalada en el potrero. Entonces, fíjense que acá se ve una esquina bien triangular, cerrada, y acá están encerrados los animales. Todo lo que sea tambores, tablas y todo el instrumental necesario para la señalada se lleva en una camioneta o en un camión y se monta, digamos, la señalada. Bueno, paneles portátiles de aluminio, estos hay dos o tres marcas ya en la Argentina, esto se armó y se desarma para un remate, fíjense, allá hay bovinos, acá hay borregos merino. Y acá tienen también un encierre en el potrero. Fíjense, esto en Patagonia, ya tienen las motos, un arreo. Tienen en parte una red, que es todo eso, y acá tienen los modulares que les mostré recién de aluminio. Entonces, se van encerrando contra lo fijo, la parte fija, la red se va cerrando y se terminan encerrando. Esto, les repito, en general se ve mucho cuando se hace la señalada en el potrero, que es en general como se debe hacer, ¿sí? Por cuestiones de higiene y por cuestiones de tiempo y logística de arreo, ¿no? Bueno, esta se la mostré la clase pasada, cómo se trabaja en una señalada, ¿cierto? Acá se apartan los corderos, acá están las ovejas que se largan hacia el campo. Obviamente, si las larga hacia el campo, en esta majada no están haciendo la clasificación por ubre. Acuérdense que si selecciono o si quiero seleccionar por fertilidad en una majada, lo que puedo hacer es algo muy barato, es la selección por ubre a la señalada del vientre, ¿sí? Bueno, los corderos, los agarradores los pasaban al tren este, no me sale el nombre, al catre de señalada, y se iban señalando. Se señalaban, se castraban y se descolaban. Bueno, también podía haber una calecita de señalada. El cordero se lo coloca en esta calecita que es giratoria, y acá el hombre lo que hace está descolando. Se hace lo mismo y se lo libera. Bueno, cargadero, también necesario en todas las plantas de corrales. Bueno, y esto es un punto de veranada. Acuérdense que con alimentación vimos lo que era la veranada. Era llevar los piños de caprinos o las majadas en general de pequeños productores, ¿sí?, a la zona de mallines de cordillera durante el verano, ¿sí? Entonces, bueno, estas casitas que pueden encontrar dispersas por ahí son las que ocupan, digamos, los núcleos familiares de esta gente cuando hace la veranada. Bueno, y este es el límite en Tierra del Fuego, es el límite internacional entre Argentina y Chile. Entre dos campos que son vecinos, para un lado Argentina, para otro lado Chile, una doble línea de alambrado, separando los campos y los países. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Están conectados? Sí, estamos acá. Sí, profe, estamos. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay nada, nos veremos el jueves que viene. Listo, profe. Buen fin de... Saludos, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias por el video. Chao, chao.
Chao, Horacio. Hasta luego. Chao, chao.